El primer dolor de San José, la duda de San José. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. La primera alegría de San José, el mensaje del arcángel. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El segundo dolor de San José, la pobreza del nacimiento de Jesús. María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue. La segunda alegría de San José, su nacimiento. María dio a luz a su hijo primogénito. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El tercer dolor de San José, la circuncisión. 8 días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. La tercera alegría de San José, el santísimo nombre de Jesús. Y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y él le puso el nombre de Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El cuarto dolor de San José, la profecía de Simeón de la oposición de Jesús. La cuarta alegría de San José, la profecía de Simeón de la resurrección. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre: este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel, será signo de contradicción. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El quinto dolor de San José, la huida a Egipto. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Quinta alegría de San José, la derrota de los ídolos. Oráculo contra Egipto. Vean al Señor que entra en Egipto, montado sobre una nube ligera. Los ídolos de Egipto tiemblan ante él, los egipcios se estremecen de terror. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El sexto dolor de San José, el regreso de Egipto. Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí, y advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea. La sexta alegría de San José, la vida con María y Jesús. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El séptimo dolor de San José, la pérdida de Jesús. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. La séptima alegría de San José, el hallazgo de Jesús. Al tercer día, lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. Oración a San José para pedir la pureza. Oh custodio y padre de vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia, Cristo Jesús, y la Virgen de las Vírgenes María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y te suplico, me alcances que preservado de toda impureza, sirva siempre castísimamente con alma limpia y corazón puro y cuerpo casto a Jesús y a María. Amén.